A esta hora hay información también de último minuto con nuestra compañera María Jiménez, exposición que se hace en materia económica. Adelante, María. Buenas tardes, Barry. Te comentamos que se mantiene activa el trabajo de las autoridades gubernamentales. Recordemos que no solo en el ámbito de la salud, sino también en materia económica, y ya el Ejecutivo Nacional había anunciado que se ratifican acciones y medidas económicas justamente para proteger a la pequeña y mediana industria, pero también a la clase obrera venezolana. En este contexto se amplían los detalles en la voz del vicepresidente sectorial para el área económica, Tarek El Aissami. Muy buenas tardes, saludamos a toda Venezuela desde aquí, desde el Palacio de Miraflores. El día de ayer, miércoles de los motores productivos, el presidente de la República, hermano compañero Nicolás Maduro Moros, anunció un conjunto de iniciativas en el campo económico, iniciativas para impulsar, seguir impulsando y fortaleciendo el aparato productivo nacional, sobre todo impactar en la pequeña y mediana industria, así como también en la protección de la clase trabajadora venezolana. Es por ello que hemos convocado, aparte del equipo de la Vicepresidencia Sectorial de Economía, aquí me acompaña y quiero inmediatamente saludar al ministro del Poder Popular para Economía y Finanzas, el querido hermano Simón Serpa, la compañera y querida ministra Enaida Laya, ministra del Poder Popular para el Comercio. Hemos invitado al compañero Antonio Morales, superintendente de las instituciones del sector bancario, Sudebank. Nos acompaña también, tenemos la grata visita y acompañamiento del querido hermano compañero José David Cabello, superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENAT. Está también con nosotros el querido hermano compañero Héctor Obregón, director general del Servicio Autónomo de Registros y Notarías, SAREN. También hemos invitado nuevamente al querido hermano Didalco Bolívar, presidente del Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria, INAPIME, y el constituyente Orlando Camacho, que además es presidente y líder de FEDINDUSTRIA. A todos, bienvenidos. Hoy queremos ampliar de manera sencilla, de manera conversada, parte de los anuncios que hiciese el compañero presidente el día de ayer, un poco para orientar y acompañar al sector productivo nacional y además seguir fortaleciendo, impulsando nuestra economía. Y ya vamos a hablar los avances significativos que ha tenido Venezuela, lo explicaba ayer de manera magistral Didalco Bolívar, cómo Venezuela hoy, a pesar de la inclemente y criminal guerra económica de los Estados Unidos, con sus agresiones permanentes de sanciones, etcétera, a pesar de la pandemia que enfrenta la humanidad, hoy día Venezuela sigue siendo un ejemplo para la construcción de una economía real, productiva. Nosotros la hemos llamado, o hemos llamado esta etapa, el presidente la ha bautizado como un nuevo comienzo económico post pandemia, sustentado en una economía vigorosa, diversificada, postrentista. Es la gran oportunidad frente a los colapsos que estamos diariamente viendo de muchas economías del mundo y sobre todo de los llamados países del primer mundo. Venezuela tiene ventajas favorables para dar un salto cualitativo y fortalecer, forjar un aparato productivo que responda a las necesidades, a la satisfacción de necesidades y bienes de nuestra población. Por lo tanto, quiero de inmediato pedir proyectar los 5 anuncios centrales que hizo el presidente el día de ayer en el marco del acto de los miércoles
de los motores productivos. No sé si tenemos la primera lámina, por favor, donde están los cinco anuncios centrales. Ahí los queremos compartir con todo el país. En primer lugar, es ratificar y continuar con todas las medidas ya implementadas. Las vamos a explicar una a una. El apoyo a nuevos emprendedores, microempresas, pequeñas y medianas industrias. En tercer lugar, está el programa especial de financiamiento contra factura en el marco del Plan Nacional de Compras Públicas, lo que se llama comúnmente el factoreo. En cuarto lugar, está el plan de sustitución de importaciones y compra pública centralizada, planificada. Está también, finalmente, el quinto punto, el cambio de modalidad del pago del IVA semanal a quincenal hasta el 31 de diciembre. Entonces, siguiendo ese orden, quiero pedir la primera lámina que detalla las seis medidas, iniciativas que ya se han venido implementando y que el día de ayer el presidente Nicolás Maduro ha ratificado, ¿no? Ha ratificado hasta el 31 de diciembre. En primer lugar está el pago del complemento de la nómina del sector privado. Este ejercicio ya se ha hecho a través del sistema Patria. Todas las nóminas de industrias pequeñas, medianas, grandes, del sector privado, la hemos asumido nosotros, el complemento para coadyuvar a estos sectores productivos. Una de las cargas quizás que mayor marca o que mayor pesa en la estructura de costos es precisamente el pago de nómina, y es por ello que el gobierno bolivariano ha asumido esta iniciativa para facilitar la producción y sobre todo, queridos trabajadores que nos escuchan a esta hora, es proteger tu puesto de empleo, tu puesto de trabajo. Aun cuando, ustedes saben, el presidente Maduro ha prorrogado el decreto de inamovilidad laboral, también esto coadyuva, facilita, acompaña a los sectores productivos, sobre todo el sector privado, en cuanto a la carga de nómina o al pago de nómina. En segundo lugar, está el bono para el sector de los trabajadores independientes. Hay un conjunto de venezolanos, un buen número de trabajadores, lo que se llaman trabajadores por cuenta propia, ¿no? Estos trabajadores también están siendo protegidos a través del sistema Patria. Reciben un bono mensual, ¿verdad? Y que además les facilita, en el marco del esquema 7+7, seguir avanzando en sus labores y en su protección para garantizar un ingreso familiar. En tercer lugar está la prohibición de ejecutar garantías de créditos. El superintendente Sudeban ha instruido a todo el sector bancario nacional: no se podrá ejecutar ningún tipo de hipoteca en tanto y cuanto la persona reprograme o en mutuo acuerdo con su banco o su prestador el crédito financiero. Y lo decimos porque hay una situación coyuntural que obliga a tener nuevos métodos de protección, sobre todo a los pequeños y medianos industriales que dependen mucho de estos financiamientos bancarios y que además en contraprestación colocan una garantía para obtener este tipo de créditos. La mora o el impago de estos créditos no debe tener como consecuencia la ejecución de la garantía. Eso está prohibido. Está prohibido. Ya hemos hablado. El ministro Simón Serpa se ha reunido con el Consejo Nacional Bancario y hemos logrado tener un acuerdo sobre esta medida hasta el 31 de diciembre. Así como también la prohibición de la reclasificación de riesgo crediticio. El presidente Maduro ayer utilizó una frase muy acertada: que no se cometan injusticias crediticias. Es decir, en el marco de esta pandemia y dada la dificultad y al esquema del 7+7, nosotros tenemos que generar las condiciones objetivas
para que todos los sectores productivos puedan seguir obteniendo financiamientos bancarios para su actividad productiva. En consecuencia, también el impago o el incumplimiento de alguna cuota en especial no puede ser motivo de que la persona sea reclasificada, ¿no? Reclasificada. Por lo tanto, también hemos suspendido la reclasificación de riesgo crediticio para que todos los empresarios, empresarias, productores nacionales mantengan su currículum, su historial bancario sin ningún tipo de inconveniente y que a futuro no constituya, repito, algún obstáculo o negación para la obtención de un crédito. La prohibición de desalojo forzoso, lo explicamos ampliamente ayer, está prohibido desalojar y así hemos tenido una mesa de trabajo con nuestro Poder Judicial, con el señor presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Le hemos pedido en el marco de la colaboración entre los poderes públicos del Estado venezolano que nos facilite y nos ayude para el cumplimiento de esta iniciativa, de este decreto del Ejecutivo Nacional. Y la gestión de la cuarentena en el esquema 7+7 ya lo hemos explicado ampliamente. La segunda medida anunciada ayer, vamos a verla en la lámina, por el presidente de la República, fue el apoyo a nuevos emprendedores, a pequeñas empresas, pequeñas industrias, medianas industrias, etcétera. Tiene tres vértices centrales, ¿no? El primer vértice corresponde a toda empresa. Esto es para promover, fomentar, fortalecer la creación de microempresas, sobre todo para los pequeños emprendedores que hoy están floreciendo en todo el país. Muchos emprendedores, inclusive unidades familiares de producción, pequeñas empresas, pequeñas industrias, todos los que están hoy iniciando una labor productiva podrán registrarse, registrar su actividad y su empresa, bien sea familiar, bien sea una industria como tal, una compañía anónima, etcétera. Lo pueden hacer a partir de ahora, aquí está nuestro director de registro y notarías, Héctor Obregón, y no pagarán las tasas correspondientes al acto del registro mercantil de esa empresa como tal. Esta es una medida hasta que superemos la pandemia, hasta que superemos la pandemia. Igualmente, las nuevas empresas, las microempresas, que se crean desde ahora hasta inclusive 6 meses luego de la pandemia y durante el ejercicio fiscal del año 2021, no pagarán impuestos a la renta ni patentes municipales. Estamos también, ustedes saben que el ministro Serpa dirige una mesa junto conmigo y la Asociación de Alcaldes Bolivarianos de Venezuela para que también facilitemos esta iniciativa que va a tener un impacto favorable porque nos va a permitir que todas estas empresas, microempresas, pequeñas industrias, etcétera, puedan declarar legalmente sus ejercicios fiscales, sus ingresos y además nos permite eximirlos del pago de impuestos sobre la renta, de las patentes como tal, pero favorecemos. Favorecemos, queridos hermanos, ¿hacia dónde apunta? ¿Cuál es el objetivo central de esta medida? Favorecer la producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo. Y finalmente, el presidente nos ha instruido el día de ayer, hoy estamos instalando la mesa para la simplificación de los procedimientos para registro mercantil de las microempresas, pequeñas empresas, medianas industrias, pequeñas industrias. Tenemos que superar el burocratismo. Tenemos que derrotarlo, no superarlo, derrotarlo. Acabar con las trabas, que muchas veces son trabas colocadas de manera deliberada para fomentar la corrupción,
el tráfico de influencias, etcétera, y que obstaculizan el desarrollo nacional, el desarrollo productivo. Por lo tanto, sabemos que en 30 días vamos a presentarle un documento, un borrador de documento preliminar al presidente de la República para que sea aprobado inmediatamente. Buscaremos la naturaleza de la aprobación, bien sea un decreto, bien sea una ley constitucional, en fin. Estos 30 días de trabajo nos llevarán o derivarán en qué documento o en qué propuesta finalmente va a descansar esta medida. Pero nosotros estamos resueltos a que en Venezuela el ejercicio de inscripción de una empresa, el ejercicio de inscripción de una industria, sea de la manera más sencilla, transparente, y que favorezca inmediatamente al aparato productivo nacional, a los dueños, dueñas, a los empresarios como tal. Así que esto es una medida supremamente importante de apoyo a los nuevos emprendedores. En tercer lugar, y aquí voy a pedir ya la intervención de los queridos compañeros que me acompañan en esta mesa de trabajo, para que también compartamos con todo el país y expliquemos ampliamente, como hemos venido desarrollándolo, cada anuncio y su impacto y el objetivo, el alcance de cada medida económica. El programa especial de financiamiento contra factura en el marco del Plan Nacional de Compras Públicas, este es un elemento comúnmente denominado como factoreo. Quiero cederle la palabra al ministro Simón Serpa, ha trabajado a fondo este tema, para que explique y además orientemos desde aquí, desde el Palacio Miraflores, a todo el sector productivo nacional, a las pequeñas y medianas industrias, para que ellas puedan hacerse del beneficio de esta nueva iniciativa, y que también va a tener, sin lugar a duda, un impacto inmediato, sobre todo en el flujo de caja de las empresas. Por favor, ministro Serpa. Gracias, vicepresidente. Bueno, este es un programa nuevo de financiamiento que vamos a llevar adelante desde la banca pública y privada, con el objetivo de fortalecer el exitoso plan de compras nacionales que adelanta el gobierno del presidente Nicolás Maduro. El plan de compras ya es un mecanismo de financiamiento. Todos los empresarios, las pequeñas y medianas industrias que están ya vendiendo productos al Estado tienen garantía de pago y reciben por eso financiamiento directo con el pronto pago que hacemos nosotros de cada uno de los productos que nos venden. Este nuevo mecanismo le va a permitir que con la factura que ellos emiten hacia el organismo del Estado que esté comprando, generalmente Corpovex o el Ministerio de Comercio, puedan ir a la banca a solicitar un crédito sobre el monto que ellos están facturando. Es decir, pueden anticipar el pago que va a hacer el Estado, y el Estado sirve de garante para el banco público y privado de ese nuevo financiamiento. Esto va a permitir que el flujo de caja sea más acelerado y va a permitir un beneficio real, pues, a estos productores. Esto, la idea es incentivar la producción nacional, buscar nuevos mecanismos y adelantar los recursos de la forma más rápida y eficiente para estas empresas de la pequeña y mediana industria. Excelente. Es una fórmula que surgió del diálogo económico con todos los sectores productivos, ¿no? Orlando Camacho ha sido uno de los promotores de esta iniciativa, junto con Fede Industria, ¿verdad? Y que nos ha permitido también a buscar la manera de financiar, como lo ha dicho el ministro Serpa, bajo una figura de anticipo. La persona con la factura o el contrato de la compra pública puede dirigirse a la banca, ¿verdad? Ya hay una garantía. El garante es el comprador, el gobierno bolivariano. Somos los garantes del pago de esa factura o de ese contrato público. Y la banca va a poder inmediatamente liquidar el monto del contrato para que ese empresario, emprendedor, ese productor venezolano pueda hacerse de los recursos de manera anticipada, reponer inventario, reponer materia prima y seguir produciendo. Y consignar su producción al Estado venezolano, al gobierno bolivariano, y además nosotros pagaremos directamente al banco.
Es decir, libramos al empresario de ese compromiso frente al banco. Es una medida, una fórmula que se ha practicado en otros países, en otras economías, la estamos adoptando, tenemos absoluta certeza que va a favorecer sobre todo uno de los temas que nos ha llegado con mucha insistencia de las mesas de trabajo, es el tema del flujo de caja, flujo de caja. Golpea mucho, sobre todo para la reposición de inventarios, de materias primas, etcétera. Ayer decía Orlando Camacho, eso nos va a permitir incluso, Simón, Enaida, José David, nos va a permitir que los inventarios existentes en las empresas, en las industrias, puedan ya salir al mercado de manera inmediata y las que sean adquiridas a través de la compra pública sean consignadas al Estado y el pronto pago, pues, con la factura, con el contrato público. Creo que de las iniciativas, esta es una de las que cobra más interés en el sector productivo nacional. Aquí hay otro tema supremamente importante, lo debatimos mucho el día de ayer con el presidente de la República, y el presidente incluso ha lanzado un gran desafío a los sectores productivos nacionales, la sustitución de importaciones. Pero ¿cómo hacerlo? Hemos venido configurando un esquema de trabajo que nos permita que los sectores productivos, las fuerzas productivas nacionales, puedan realmente avanzar hacia la sustitución de importaciones. Y hemos construido tres pasos centrales, ¿no? Por eso me permito cederle la palabra a Héctor Obregón, porque hay una nueva idea que estamos trabajando, la podemos adelantar, ya el presidente de la República tiene documentos y avances sobre esto, un poco para que orientemos a todos los sectores y fuerzas productivas de Venezuela hacia dónde vamos, ¿no? Que es la creación de la nueva Corporación Nacional de Compras, una poderosa Corporación Nacional de Compras, no para la importación, sino es para favorecer la producción nacional, impulsar la producción de Venezuela. Así que, por favor, le pido a Héctor que nos detalle, sobre todo se refiera a lo que es la compra pública, cómo se va a hacer y la planificación de la misma. Adelante, querido compañero. Con su permiso, vicepresidente. Como bien lo anunció ayer nuestro presidente de la República, en ese nuevo comienzo económico, tenemos ya un tiempo trabajando el proyecto de creación de la Corporación Nacional de Compras, cuyo objetivo principal y básicamente está guiado a la centralización de las procuras públicas bajo la premisa de la planificación y con esa planificación obtener una mejora en lo que son las estructuras de costo. Esa planificación además está guiada a que todo el aparato productivo pueda planificarse en cuanto a la atención que requiere el Estado en sus bienes y servicios, de modo de lograr la sustitución de las importaciones por las compras nacionales. En consecuencia, todas las procuras del Estado van a estar dirigidas en principio a adquirir lo que se produce y se comercializa en el país, y en dado caso que esos bienes o servicios no estén aquí es que se puede recurrir a la importación. La regla básica, la regla principal, es básicamente compras nacionales, como una herramienta o como una estrategia o medida de fomento del Estado guiada al crecimiento de la economía y el fortalecimiento de esa economía post pandemia, vicepresidente. Adelante. Muchas gracias, Héctor. Excelente. Nosotros con esta planificación de la compra pública nos va a permitir el fortalecimiento del encadenamiento productivo y la eficiencia productiva. Le decía Héctor, esta medida apunta hacia la eficiencia productiva porque nos va a permitir que todas las industrias, pequeñas, medianas, grandes industrias, pequeñas empresas, planifiquen su producción a largo tiempo. Y con este tema de la compra pública asociada al factoreo, es decir, que la persona produzca de manera anticipada, reciba flujo de caja, reponga inventario y vuelva a producir, va a generar
una producción acelerada de bienes y servicios. Es fundamental. Y esto también lo asociamos, lo atamos, lo casamos con una segunda medida, que es la compra pública con la política arancelaria, querido José David, crediticia y la facilitación de trámites, que tiene dos elementos centrales. Uno, incrementar de manera programada los aranceles y eliminar las exenciones tributarias a los productos que puedan producirse en Venezuela con alto componente nacional. Es decir, todo lo que se pueda producir en Venezuela, que pueda ser sustituido por importaciones, les vamos a generar un régimen tributario, financiero, ¿no?, legal y de compras públicas para favorecer la producción nacional, impulsar la producción nacional. Y en segundo lugar, una igual política de incremento de aranceles e impuestos a los productos importados, sobre los productos suntuarios, productos ya bienes terminados, lo que se llama bienes terminados, que puedan ser producidos en Venezuela. Ah, pero hay alguien que de pronto quiere comprar una marca específica o un producto específico suntuario, no hay problema. Va a tener un régimen tributario donde sí va a pagar y que no compita con los productos nacionales, para que haya condiciones de igualdad, de justicia, diríamos nosotros. Es decir, que también este segundo elemento también es interesante porque es un punto de equilibrio entre lo importado y la producción nacional, sobre todo protegiendo a nuestros empresarios, a las fuerzas productivas nacionales. Y por último, el tercer elemento, que no es menos importante, la creación de la plataforma Patria Instituciones. Atención, queridos empresarios, queridos industriales, hago un llamado a todos los productores de Venezuela, productoras, a las fuerzas productivas nacionales. Hemos habilitado la página, o mejor dicho, el poder que tiene el sistema Patria, y a través del sistema Patria, de la plataforma Patria, hemos creado Institución Patria, o Patria Institución, que puede ingresar a través de la página www, podemos poner la lámina, institucion.patria.be, ahí está la dirección web, para registrar su empresa. Ahí le vamos a pedir una serie de requisitos sencillos, a qué se dedica, cuáles son el campo de su, el objeto de su empresa, qué produce, etcétera. Y esta plataforma nos va a permitir, y le vamos a dar prioridad para las compras públicas nacionales, además para todos estos temas que hemos hablado, el financiamiento, los regímenes especiales, tributarios, el acompañamiento y asesoría técnica de INAPIME o de cualquier otra institución del Estado venezolano, en fin, Patria Instituciones se va a convertir ahora, así como tenemos el sistema Patria de Protección de la Familia, hemos creado el sistema de Patria Instituciones para la protección del sector productivo nacional. Y desde ahí vamos a convocar a todos los sectores, a todas las instituciones, a las empresas inscritas en Patria, para todo lo que se refiera a la compra pública nacional. Finalmente, la quinta medida se refiere a la modificación del pago del IVA. Y para ello, ¿quién mejor que nuestro superintendente José David Cabello Rondón explique el nuevo calendario fiscal que se va a implementar para la concreción de esta iniciativa económica? Por favor, José David. Gracias, vicepresidente. Yo quisiera agregar que cambiar la modalidad de reintegro del IVA al Estado también ayuda a financiar a los empresarios. Correcto. Los ayuda a financiar porque el reintegro que ellos tenían que hacer semanal ahora lo harán de manera quincenal y podrán hacer un uso más eficiente del el dinero que les ingrese producto de sus ventas y actos comerciales. Eso va a ser un procedimiento a los cuales ya nuestros comerciantes y productores ya que va a permitir que cada empresa tenga, de acuerdo a la terminación de su RIC,
el número de su RIC tenga un día en la semana para hacer el reintegro del IVA que haya retenido durante esos 15 días. Entonces, cada empresa pagará de manera eficiente, de lunes a viernes, cuando le corresponda a su RIC, el dinero que corresponde por IVA. Este calendario fiscal saldrá publicado antes del 1 de septiembre en Gaceta Oficial para que todos los empresarios tengan y comerciantes tengan la fecha que les corresponde. Es un proceso muy sencillo, vicepresidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Osavi. Importante lo que dice el superintendente del SENAT. Esto también es un mecanismo de financiamiento a los sectores empresariales, porque les va a permitir tener una capacidad más de caja y que también se suma a todas estas ideas, a todas estas iniciativas, a toda esta política de apoyo al sector productivo nacional y que impacta también en su actividad económica como tal. Finalmente, algunas reflexiones quisiéramos hacer. En primer lugar, ratificar desde la Vicepresidencia Sectorial de Economía todo el apoyo al aparato productivo de Venezuela, todo nuestro apoyo. Nosotros seguimos en diálogo permanente, desplegados, fábrica por fábrica, empresa por empresa, industria por industria, sea pequeña, mediana, sea grande, sea familiar, en fin, para escucharlos en primer lugar, escuchar sus necesidades, sus requerimientos, sus demandas y en función de esa necesidad concreta, una solución también concreta. Así nos lo ha instruido el presidente de la República. Y así le hemos instruido a todos los compañeros de nuestra vicepresidencia. Sobre todo, el contacto directo. Ayer quiero informar, en el marco de estas iniciativas, ayer, por ejemplo, en la CBG, ya una vez anunciadas estas medidas, hoy en la mañana sostuvimos con todos los proveedores nacionales de la CBG una mesa de trabajo para iniciar la planificación centralizada de compras públicas bajo todas estas normas y estas iniciativas y esta política que ha anunciado el presidente de la República. Y así tiene que ser en todas las empresas del Estado venezolano. Ser el ejemplo, ir un paso adelante para también demostrar la capacidad y la eficiencia productiva en el marco del socialismo bolivariano. Algunas reflexiones finales, ¿no? Primero, estas políticas que acompañan a la agenda económica bolivariana, porque hay que decir, no son iniciativas aisladas, sueltas. Nosotros tenemos un programa de recuperación, crecimiento y prosperidad, que ya tiene 2 años en vigencia, desde agosto del 2018 y estamos en agosto del 2020. Tiene 2 años y es un milagro haber resistido frente a una agresión tan criminal, ilegal, frente a un bloqueo, persecución financiera durante estos 2 últimos años como nunca antes, donde se ha recrudecido todas las políticas salvaje del imperialismo contra nuestro pueblo, demostrar, como lo hemos demostrado, que somos capaces de resistir porque tenemos un proyecto verdadero, real, verdadero. Somos de verdad. Pero más allá de eso, yo decía que son políticas, como lo comentó el presidente ayer, orientadas a la creación de circuitos virtuosos, ¿no?, para favorecer a todas las fuerzas productivas de Venezuela. Nosotros, esta coyuntura de la pandemia, fundamentalmente, además de la agresión del imperialismo, nos va a permitir acelerar la transición hacia una economía real y productiva, hacia un crecimiento verdadero. Pero ¿cuáles son los valores finales o el objetivo final? Es construir un aparato productivo soberano en su capacidad. No vamos a seguir dependiendo del rentismo petrolero. Esa época del dólar fácil, esa época del derroche rentista se acabó en Venezuela.
ha surgido un nuevo comienzo económico que se expresa en la producción de bienes y servicios. Por eso es el valor final, el alcance final de toda esta política económica virtuosa, es precisamente una industria liberada de las importaciones, liberada del rentismo, liberada de la dependencia. Estamos dando parto a lo verdaderamente venezolano. Volver a mirarnos a nosotros y a nuestras capacidades productivas. Esa es la reflexión final que quisiera compartir con ustedes. Y nosotros debemos apuntar hacia allá como un gobierno, como un equipo de trabajo que somos. La soberanía productiva. Y tenemos, además de la agenda económica, del programa económico de recuperación y crecimiento, tenemos también los 16 motores productivos. Tenemos el mapa completo de las capacidades instaladas, ¿verdad? Y además de las potencialidades que tiene nuestro aparato productivo nacional. Estamos preparados para enfrentar esta coyuntura. Quizás en el mundo pueda haber países que tengan aparatos productivos, etcétera, pero no tienen la capacidad de aguantar y resistir una coyuntura como la que ha generado la pandemia. Nosotros ya venimos entrenados porque tenemos más de 20 años perseguidos, sobre todo estos dos últimos años, por las acciones criminales. Estos 5 años desde el decreto infame de Obama y estos 2 últimos años de la administración de Trump. Perseguidos, bloqueados financieramente. Y fíjense, ayer el presidente hizo un recorrido, hermoso recorrido, por plantas que estaban paradas y han sido rescatadas, en primer lugar, por la clase trabajadora venezolana. La admirada, heroica clase trabajadora venezolana. Y en segundo lugar, por la voluntad del sector empresarial venezolano. Juntos, unidos. Y ese es nuestro compromiso. Y el presidente nos ha insistido, no sentirnos conformes con lo que hemos hecho. Vamos más allá. Vamos por más, hasta convertir a Venezuela, como dice el plan de la patria, en su tercer objetivo histórico, la Venezuela potencia. Feliz tarde para toda Venezuela, un gran abrazo de parte de todos nosotros y seguimos desplegados en batalla y en victoria. Muchas gracias. Bien, cumpliendo con las instrucciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el Gabinete Económico ha dado instrucciones y también ha detallado parte de estas acciones y medidas económicas que se anunciaron justamente por parte del Ejecutivo Nacional y que han dicho busca favorecer a la clase obrera venezolana. Recordemos que estas acciones se suman a las ya anunciadas por el mandatario venezolano durante el primer trimestre del año, que buscaban garantizarle la protección a la clase trabajadora. Entre las más destacadas han detallado diversos puntos, 5 específicamente los que ha detallado el vicepresidente sectorial para el área económica, y entre ellas destacaba que se garantiza y se preserva la inamovilidad laboral hasta diciembre de este año 2020. Igualmente el pago de bonos a trabajadores independientes y a las nóminas de empresas privadas. También está prohibido el desalojo forzoso al sector empresarial, justamente para proteger a los microempresarios y a las familias venezolanas cuya vivienda principal esté bajo arriendo. Entre las medidas también destaca que se ha habilitado la
plataforma Patria y exhortaba justamente al sector empresarial a crear un registro a través de la plataforma web para ya ofertar y dar a conocer parte de lo que será todo el tema de las compras públicas. Hay una nueva modalidad de pago al impuesto al valor agregado IVA para las nuevas microempresas que surjan en el país a partir de este momento y 3 meses luego que se dé el panorama pospandemia. Ha dicho y ha ratificado que todas estas acciones se suman al esquema de flexibilización 7+7 que, recordemos, ha priorizado cada semana distintos sectores económicos en el territorio nacional para dar ese respiro que ha exhortado el Ejecutivo Nacional y garantizar la producción en el país. Medidas que también se suman a los 16 motores de la agenda económica bolivariana, cuyos retos siguen siendo elevar los niveles de producción y disminuir las importaciones en el país. Uno de los llamados que realizaba el día de ayer el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a las empresas públicas y al sector privado. Es parte de la información que manejamos luego de esta reunión de la Comisión para el Área Económica y con ella retornamos el contacto.